Voy a poner un poco de aceite en la olla. Esto es como una cucharada, no es mucho. Aquí les muestro, no es mucho. Este guiso que ya lo tengo con provenzal. Esto es cebolla y tomate. Voy a poner un poco de color. Ese color que estoy poniendo está mezclado con ajo, cebolla, comino, pimienta. Tiene un poquitín de todo. Voy a empezar a mezclar. Cualquier duda con relación a cómo corté la cebolla o el tomate o qué significa provenzal, les voy a dejar todo en la caja de información. Tengo ya otros videos hechos donde explico detalladamente cómo se hace cada cosa. Este es un guiso como cualquier otro. Es exactamente igual al video que hice de pasto. Es el mismo guiso. Tú puedes ponerle las hierbas aromáticas o los condimentos que a ti te gusten, los que tú creas convenientes, y lo dejas más o menos de 5 a 7 minutos en fuego medio bajo, aquí dorándose para que la cebolla y el tomate suelten y empiece a llenarse de ese olor delicioso tu cocina. Aquí tengo ya el bagre, el pescado bagre que voy a utilizar para este sudado de bagre. Lo venden normalmente así, como lo ven, en rodajitas. Y en esta parte de acá trae bastante grasita, por eso puse muy poquito aceite. Es un pescado muy tierno, súper delicioso, y pues no necesita una cocción muy larga, es muy fácil de hacer. Y no es tan económico, pero tampoco es el más costoso del mercado. Así que con este vamos a trabajar hoy. Es deliciosísimo esta receta. Y les recomiendo que salgan a comprar pescado bagre urgente para hacer esto, porque es delicioso. Ya tengo aquí el guiso listo. Y ahora voy a poner el pescado. A esta preparación le voy a poner una taza de agua. Y así es más que suficiente, no hay que taparlo, no hay que llenar de agua la olla, no es necesario. Y ahora vamos a poner sal. Aquí lo vamos a dejar alrededor de 10 minutitos desde que empieza a romper hervor a fuego medio. Bueno, ya pasaron los 10, 12 minutos casi. Como pueden ver, se ve un poco inflado acá, y es porque pues la carne ya está cocinada completamente. El pescado no necesita una cocción larga, y pues no lo voy a sacar todavía porque es muy frágil, así que yo lo dejo ahí en la ollita, y nada más cuando lo voy a servir es que ya lo saco. Espero que se animen a hacerlo, como les digo en todas las recetas, que el Señor les bendiga, que tengan un excelente año, mes, no sé cuándo vean esto, pero bueno, espero que se animen también a suscribirse a este canal, que el botoncito está debajo de esta pantallita donde están viendo el video. Les animo a que me sigan en las redes sociales, nos estamos viendo, déjenme su comentario para saber cómo les pareció esta receta, y cuéntenme cómo lo preparan ustedes normalmente el pescado. Un abrazo. Quiero recomendarles muy especialmente el canal de mi amiga Carolina. Lo encuentran en YouTube como Carol Cosmetic.